en el mercado. Ya, déjalo, vamos a dejarlo que duerma. Gatito, miau, miau. Ya vamos, vamos. ¿Tanto? Bueno, chicas, nosotros estamos yendo a la procesión de Señor de los Milagros. Y aquí es su último recorrido. Y eso que todavía no está por acá, ni siquiera está cerca. Está para el otro lado. Ahí está. Mira cómo está. Todo está lleno. Claro que está por allá, ¿o no? ¿Por dónde es que está? Yo ni siquiera ni siquiera más perdida. Yo ni sé. ¿Por dónde vamos? ¿Por allá? Oh, ya hay una distancia. ¿Ah? ¿Sí? Acá está. Ya vamos a tener que ir por acá de frente lo más pues. Bueno, que acá ahorita hay demasiada gente y lamentablemente es peligroso ahorita con ellos. Que sí, siempre insisten con venir. ¿Ya? Han visto por allá a la vuelta, también está súper lleno. ¿Ah? ¿Sasha? Ok, vamos a reportar toda la multitud que hay. O sea, está infernal el día de hoy. Pero no se imaginan. Pero por acá vamos a ver cuando cruza. Pero es que es imposible estar cerca de Landa. Y ahorita te llevo a la casa, espera. Acá, por ejemplo, es que hay lugares que, por ejemplo, si no los quieren destruir, al menos arréglenlo, ¿no? Lo tan que lo venden, pues. Ahí sí, no es patrimonio cultural. ¿Ah? Ahí sí no es patrimonio cultural, de verdad. No es especial, acá no hay más balcones. Está ahí. No está con esa vaina. Está ahí. ¿Es el Landa? No. Ahora está pasando, me está cruzando. ¿Es el Landa? Sí. ¿Tan chiquita? Yo creo que chiquita, ¿no? Ahí no la ven, ahí está, mira. Allá. ¿La ves? Sí, está cruzando, mi justo está cruzando. Ah, es que se ve chiquitita, pero... se ve chiquita. <El negro. risa> Bueno, vamos a tener que volver a darnos la vuelta porque el señor ya pasó, mira, ni siquiera hemos llegado a la esquina y ya cruzó. Así que otra vez tenemos que ir a darnos la vuelta para ver si podemos verlo, aunque sea de lejitos, aunque sea un ratito. Pero de verdad que hoy día me sorprende. Yo pensé que iba a haber otra fecha, pero hoy día es su último recorrido del señor. Así que, pues la verdad, chicos, yo no sé cuándo uno vuelva a ver al señor. Así que por esa razón le digo a Juan que yo quería venir. Pero no quería venir con mis niños, la verdad, porque con ellos no se puede andar. Y como hay demasiada multitud, pues los aplasta. Y por ello es que tenemos que caminar así. Ir de lejos, ir cruzando. Y ya después. ¿Para?
caramba, me pide permiso. Un par de burritos hay acá también. Así es la gente. Mira, Dairo, acá. Mira, el Bumblebee. Ah, Bumblebee, mira. Ellos te cobran, no sé cuánto te cobran ellos. Ahí está, Bumblebee. Todavía el señor no dobla. Está para la derecha. ¡Vaya! Con el corazón. Con el corazón de nuestros niños. Con el corazón nuestro. Bendícenos siempre. Alabado seas. Gracias por tantos milagros en nuestra vida. Gracias porque te llevamos siempre. Gracias por bendecir nuestro país. Gracias por bendecir nuestro trabajo. Gracias por bendecir nuestra familia. Siempre a ti. Y por eso te decimos, ¡viva el Señor de los milagros! ¡No se escucha, Perú! ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Venga las palmas para él, bien merecidas! Por su milagro, por su amor, por su bondad. Y cantando. Todos, todos, todos cantando a nuestro. Sí, sí, mira, la escuché. Hola. Todavía no se ve ni se asoma. Ya estará por pasar. ¿Ah? No digo, como ahí se ve humo, solo las ahumadoras, ¿no? O los limones. Acá va a voltear, pues. Pero allá está, por la esquinita, ¿viste? Por aquí, mira, penita. Apenita, mira, se ve chiquitito, lo de todo, tanta gente, mira, ya está. No, lo vas a romper con la puta, mira, bien. Ahí está. ¿Cómo tenés para tu reloj? ¿Ah? Ahí está. Sí, ya lo vi. Es la única manera de verlo. Ahí está el señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Sasha, no te avances, hija, no te avances. Quédate acá. Porque estoy alta. ¡Sasha! Ahí está, ahí también, ahí, déjalo.
no, está que nos aplazan acá. Levanta tu cara. No, mira, cómo empuja. No empujen, pues. Ay, niños. Está. No te muevas, quédate ahí nomás. Ya, pero amor. Vamos al baño. Ya nos despedimos del señor. El señor está por allá, pero hay demasiada multitud. Bueno, chicas, nosotros, miren, ya no estamos yendo por acá. Estamos por Wilson, por avenida Girón Bolivia. Acá está el Real Plaza, está por el Sheraton. Pero miren, por acá nuestro señor, pero vean toda la gente que hay por acá. Pues hay bastantes puestos. Y los globos. La tentación de los niños. ¿Qué? Estaba frito por la hueva, no estoy sufriendo. Y vean, lo único que se hace bastante basura. Pero vean cuánta gente, cuántos puestos hay. Hay bastante anticucho. Picarones, tacita. Y ya pues nosotros nos vamos a la casa, chicas, porque la verdad a mí me hubiese gustado acompañar al señor, porque ya es el último recorrido y ya no sé cuándo lo volvamos a ver otra vez. Entonces se quedan a comer seguro porque va a estar aguardado. Sí, pero me imagino que va a entrar de madrugada, no creo que entre temprano. Ya son más de las 10 de la noche. Así que con mucha tristeza, pues ya nos tenemos que despedir así nomás. Hasta mango venden en la procesión, ¿la ven? Marrón de azúcar, manzana caramelada. Ay, denle mi pie, mi tecuchito por aquí. Y manguetas también. Págame con plin. 4 soles el kilo de mango, mamita, mango dulcecito. Mango papá. Y acá el tráfico está pero infernal. ¿Y para qué les voy a decir? Acá puedes estar esperando una hora, 2 horas en tráfico. Así que la gente pues va a llegar tarde a sus casas. La Sasha estaba asustada porque la estaban aplastando, terminó más despeinada. La Sasha estaba con la boca así como el pescadito, con la boca para arriba. Así. Sí, los pelos todos despeinados. Que no, es que es como ella chiquita y de verdad, es que ahí tienes que ponerte dura porque si no, la gente te echa. Bueno, chicas,
ya fuimos a hacer los documentos y ahorita nos vamos a otro lado. En la cabeza. De hambre, sí. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas. Bueno, hoy día pues queremos ir a conocer la cevichería Mi Barrunto. Nunca he ido en mi vida, así que vamos a ir a ver qué tal, cómo es. Vamos a ver cómo son los precios, no sé, vamos a ver. Yo nunca en mi vida he ido. Siempre hemos escuchado. Y ahorita con toda la polémica que también creo que tiene el dueño, ¿no? No sé qué vaina, pero en fin, vamos no, a ir. No, no tiene una polémica, solamente que él es conocido, ese tío tiene plata. Ay, qué bonito. Y como más unos futbolistas. Ah. Y bueno, pues es un lugar muy conocido, porque van bastante famosos también a comer ahí. Vamos a ver si es rico. ¿Has visto su o no tiene su nada que ver? ¿El tío qué hace? Se ve bien. Vamos a ver, chicas. Así que bueno, pues vamos a poner a cargar un ratito la batería y nos vamos un ratito a ver, pues, y a comer y a probar. ¿A romper? Sí. Bueno, chicas, ya hemos llegado. Está cerca al Estadio Nacional. Estadio de Alianza. Disculpe, señor. Dice siempre mejor que la última vez. Así que vamos para ver. Y de grabar ahí, mira qué bonito está esa fachada. A blanca azul. ¿Ah? Nunca vivía, había venido. Ahí está, mira, ahí está frente al Estadio de Alianza Lima. Está. Es que yo no sé, pues eso para que veas que yo no conozco. Ahí está. Ah, qué bonito. Qué bonito, chica. Sí, por favor. ¿El Alianza, sí o no? A ver, mira, nos han dado una copita y nos han dado canchita. Así sin medirse, como decir, esos son los tragan. ¿Ahí está el mural? Qué bonito, nunca había venido así. Juan, hay que traer a los bebés. Hay que traer al Andrés. Mira qué bonito allá, todo está pintado. Qué bonito. Acá para los jugadores, que dicen, no acá vienen los jugadores de Alianza Lima. Está bonito, mira, acá está la carta. Ya, ¿qué vamos a pedir? Mira, acá hay Barrunto Pesca del Día, Barrunto Corvina, Barrunto Mixto al Día. Mira, parece que celebrarlo. ¿Qué tiene eso? ¿Qué es cuánto se emociona? Claro, mira, amor. ¿Algo para tomar? ¿Necesitas? Una chichita, limonada. Sí, chicha mejor. ¿Cómo está la chichita? Chupa de lago. Medicina. Chicha, limonada. Chicha, sí. Una jarra de chicha. ¿Tú? Mira qué rico se ve este de acá. El ceviche. Acá uso. Yo pienso que podemos probar dos platos. Ya, mira qué rico. Ah, es que es ese sudado. Sudado, pero el matador. Ahí está. Pero con cepé, chop. Mira. Chop mixto. Chop aliancista, mira. Pero ese es un show grande, pero claro, creo que te va a costar 30 soles esa opción. No, así hay que probar. Mira, esta causa de cangrejo se ve que se ve rica. Ceviche limón, cuevita, pesca del día, ceviche limón, cuevita. ¿Cuevita también tiene? Sí, conchas negras, aquino, pulpo al pito. Aquino, tiene todos los jugadores. Ceviche yotún, ceviche foquita. Mira, foquita vamos a probar. El Daniel Peredo, el chop de Daniel pescado. Daniel Peredo se murió, que decía... Alicia Gol, era hora. Bueno, chicas, mira, acá nos han dado un chopcito, nos hemos pedido chicha. No sé qué tal estará la chicha. Y cuando está lleno, allá también al frente tiene espacio. A la chicha está rica, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ves? A la S que te he traído, ¿ves? Muchas gracias, Juan, por traerme. Y ahí todavía te traen cremita aparte. Cosa que en otro lado creo que no tiene. El otro día, yo hace tiempo te iba a decir para venir. Mira, acá este canchita, o sea, y si no la acabas, me la llevo. No, nosotros te llevaron. Claro, me está dando el barril para mí, ¿no? No, pero sí, el segundo piso. Mira, vamos a probar acá la causita. Esta causa. Está rica la. O sea, no es de pescado la causa, pero. Está rica. ¿Ceviche? Gracias. ¿Tú lo vieron? ¿Ceviche? ¿Cuál más mira? ¿Cuál? ¿Fetuchines a la fila 35? Sí, se puede. Ahora estoy usando para la Amy. Algunos platos están un poquito elevados, pero la presentación tienes que verla.
No. No. Este es el mismo ceviche que yo he visto, pe. ¿Cuál? Cuando el tío... No, mira. Esta causa está rica. ¿Sí? Está bien suavecita. Me ha hecho acordar, ¿sabes qué? El lobo de mar. Como decía, no hay nada como el lobo de mar. ¿Qué tal? Bueno, primera vez. Está muy rico, sí. Primera vez. ¿Sí? ¿Te quieres Muchas decir? Gracias. Claro, recontra, volver. Con mi familia, va a venir con mis hijitos. Gracias. Está rico. Qué rico. Ellos ya saben quién viene. Mira. A ver esto. Oh, estas son conchas negras. Esta es la segunda vez que probamos conchas negras. Pero. A ver, te metiste eso a la boca. Sí, pero se siente bien fresco. En la casa. Otro fresquito también, prueba. ¿Has visto cuando la sensación cuando estás en el mar? En la playa. Venido, claro, así se siente. El ceviche que hizo el Gorderi. Así se siente. En la casa. Y eso que no soy fan yo de las conchas negras, pero. Vamos a probar en la casa. Sí. Que yo sí, me gusta, pi. No tiene nada. Bueno, pero puede ser o no. Estaba pensando en llevarlos a los bebés un ratito a la plaza de armas más tardecito. Pero lo que pasa es que. Hacer las cosas temprano. O sea, bueno, chicas, vamos este. Oh, está rico, yo me voy a comer tu casa. Falta arroz nomás. Un poquito de arroz. Ah, su madre. Mira, todavía tienen tu cremita acá. Es de huacaína, ¿no? No, es de tártara. Es crema rocoto. Está rico la crema. No, yo creo que si lo traigo a mis hijos, se van a devorar todo. Menos la tiza, porque la tiza no es tan fan del ceviche. Pero otra cosa se le puede dar, ¿eh? Pero hay chaufa también. No sé si les va a gustar. ¿A dónde hay chaufa? Sí, había. ¿Y por qué no me has avisado, Pablo? ¿Cuál sí había? Ahí. ¿A dónde? Hoy les pedí uno, pues. Después, vale, tú que estás. Bueno, chicos, así vamos. La causa está bien rica. La causa, con este jugo, ahí. Yo nomás me estoy comiendo las conchas negras. A Juan no le gusta. A mí me gustan las blancas, pues. Así. Entonces está bien rico. Acá tocan cajón también. Cuando es tu cumpleaños también te hacen tu serenata. Bueno, ahí te tocan cajón un rato. Cuando es tu cumple. Te ponen tu gorro. Tu gorro de mariachi, está bien. Ahí está. Y así vamos, chicas. Ya vamos acabando. Está rico, ¿no? Y todavía te sirven la chicha, ni siquiera tienes que tú levantar el brazo para servirte. El señor Vini nos sirvió otra vez. Nosotros nos quedamos como que, ¿qué? Nunca nos habían hecho ese servicio. Mucho menos acá todavía. Y menos. Chicas, nosotros nos estamos yendo ya. Chairo. Hola. ¡Haga ya! Hola. Qué bonito se ve ese bebé. Ahí está llevando su pañal, su toallita y su tete. ¿No? ¿Está llevando tete? ¡Oh, mira, qué tete! ¡Qué ocioso! Dame. Les voy a ver que caminen un ratito. Y cómo está el cielo. ¿Ven el cielo? No se ve. Bueno. ¡Oh, pepse! Vamos, chico, guapo. Vamos, chico, guapo. ¿Qué? ¿Y ellos dónde van? ¿Qué quiere? La Sasa quiere que la grabe. Ya, ok, ya, anda, anda. Sasa, acá entra en su mochila de Nairo. Hola. Hay un chisito todavía. Hola. Ya está, vamos a la grabar. Ah, ya está. ¿Ya? Es una bolsa de basura. Mamá. Ya te estoy grabando. Ella dijo, basura es... ¡Oh, mira las palomas! ¡Sasa, mira! ¿Qué sabes? Volando. ¿Qué hacen ellos? Sí, pero ¿por qué están dando vueltas? ¿Acaso un parque de diversión de cielo? ¿Seguro que están paseando? Están paseando, pues. Pero... Bueno, chicas, como pueden ver, ya nuestra cocina se está viendo un poquito más decente. Bueno, hemos hecho una pequeña inversión nada más con nuestras repisitas. No son unas repisas así, wow, pero nos van a ayudar pues a tener un mejor ambiente pues para poder hacer más videíto, más contenido. Y ya hemos estado ahorita limpiando un poquito. Y también lo que vamos a hacer, bueno, Juan va a arreglar acá, va el tablero.
Y como pueden ver, ya mira todo el espacio que tenemos acá, por lo mismo de que ya hemos desocupado bastantes cosas. Y lo que nos faltaba a nosotros, pues, era esas cajoneras de arriba para poder acomodar las cosas que estaban así como que regadas, ¿verdad? Y bueno, por ahora solamente hemos puesto unas cortinitas acá. Esto Juan lo va a arreglar. Y pues vamos a ver si podemos poner el pisito así igual como la sala, para que al menos dé un poquito más de luz. Y bueno, pues esperemos que... A ver si mañana podemos hacer un videito acá, no sé, vamos a ver. Y listo, chicas, así es como hemos estado haciendo. Y pues por eso también uno andaba medio ocupado también. Aparte que estoy un poco mal del estómago y no he tenido mucho ánimo el día de hoy. Así que aquí todavía andamos arreglando. Lo bueno es que estos niños no alcanzan. No alcanzan para que no estén haciendo travesuras acá. Pero bueno, chicas, así es como vamos.